Ahora pasamos a otras ciudades. Vamos a hablar de Cajamarca, donde Carlos Ramírez, con equipos nuevos, nos ha preparado un gran informe. Veamos. ¿Qué tal, Chichi Casanova y Mariano Naranjo? Estamos en Cajamarca en esta oportunidad, no para hablar de un deportista destacado de nuestra región a una competencia que deslumbre. Nos toca hablar de un elemento importante que debe ir a la par con el deporte, es la infraestructura deportiva. Y en nuestra región tenemos algunos problemas con proyectos como esta obra tan anhelada para Cajamarca, la construcción de las tribunas del Estadio Héroes de San Ramón. El Instituto Peruano del Deporte ha cedido este terreno para la construcción por parte del gobierno regional de lo que sería una importante tribuna en Oriente, pero que lamentablemente las malas contratistas, los malos manejos del presupuesto han llevado de que esta obra se quede paralizada, inconclusa, y más aún sea un peligro para el espectador y vete en este escenario deportivo para organizar importantes encuentros deportivos. El caso de UTC de Cajamarca, que tuvo grandes logros en este escenario deportivo, tal cual participar en una Copa Libertadores. Hoy día también esto le hace daño al deporte cajamarquino, porque Defensa Civil no habilita este escenario para espectáculos de gran nivel, como un partido amistoso entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca. Qué bien lo que diría Cajamarca observar este encuentro deportivo, pero no se puede dar por esta situación. Ahora nos encontramos en otra parte del mismo estadio Héroes de San Ramón, donde podría ser un moderno coliseo para la práctica del básquetbol, el voleibol, el karate, el taekwondo, entre otras disciplinas. Esta infraestructura viene trabajándose para que pueda estar al servicio de varias ligas que practican el deporte en Cajamarca. Lo curioso es que la actual gestión ha logrado conseguir unas baldosas de material sintético de polipropileno para instalarlas en esta plataforma deportiva. Bajo una estructura de drenajes se puede desarrollar el deporte sin ningún problema, ya que estas baldosas son para el trabajo deportivo en exteriores. En el caso de Cajamarca, el ingeniero Arturo Goodman se ha comprometido con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el gobierno regional en poder habilitar este escenario deportivo para que el deporte cajamarquino despegue y dé el gran salto a la competencia internacional. Con cámaras de Willy Medina, informó Carlos Ramírez para Enlace Deportivo. Agradecimiento especial a nuestros amigos de TV Norte Cajamarca, Carlos Ramírez y Willy Medina, por este buen reportaje que, digamos, trastoca la realidad deportiva que venimos a veces hablando en este programa, porque muestra un estadio, el Héroes de San Ramón, en pésimas condiciones, inhabilitado por Defensa Civil para llevar el deporte del fútbol, por ejemplo, como lo menciona Carlos, de llevar Universitario de Deportes para que la gente cajamarca que no tiene fútbol profesional lo pueda ver. ¡Qué increíble! Sí, esto realmente me parece un desperdicio, sin duda. Pero bueno, ojalá se haga realidad, como dijo Carlos Ramírez en su informe, que el IPD ponga cartas en el asunto, como ya ofreció el señor Arturo Goodman, pues y ojalá se haga realidad y pronto, porque realmente es una pena que exista este tipo de estadio y que esté en las condiciones en las que está, que no permite que muchos deportistas de esta hermosa ciudad de Cajamarca puedan realizar el deporte en condiciones como deben ser. Por supuesto, y estamos hablando del escenario principal de Cajamarca. Imagínense, el escenario principal tiene estos problemas. No quiero imaginar de pronto que otros escenarios no tan importantes puedan estar en peores condiciones. Entonces, si estamos hablando de una descentralización del deporte, hay que ser coherentes con lo que se dice, ¿no? De hecho que sí, Mariano. Y bien, pues, por Cajamarca, que ahora TV Cajamarca cuenta con estos grandes equipos, como se pueden haber apreciado en el informe de Carlos, una maravilla. Las imágenes espectaculares, Carlitos. Así que seguimos día a día esperando más informes de tu ciudad. ¿Quieres ganarte 500 soles? ¿Qué esperas? Envía un mensaje de texto con la palabra chistoso al 5885 y morirás de risa con los mejores chistes. No lo olvides, son 500 soles.